Listo, muy buenas noches. Solo quisiera confirmar si ya todos estamos viendo lo que aparece en pantalla, la portada de la presentación. Confirmado. Afirmativo, Okay. ingeniero. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar presentes en la clase de hoy. Bienvenidos al curso de Medición y Métodos. Como ya habrán leído por ahí mi nombre, soy Walter Kahal y yo estoy a cargo del curso durante estas próximas 3 semanas. Será un placer y un honor poder compartir con ustedes. Y de verdad les digo desde ya que estoy para servirles en cualquier momento, cualquier duda, cualquier comentario con respecto al curso, cualquier necesidad que tengan al respecto, pues no duden en contactarme. El WhatsApp está abierto y libre en cualquier momento. Tenemos el correo electrónico. Si alguno en algún momento necesita, pues más que escribir, hacer alguna llamada, pues también estoy a la orden. Probablemente no de inmediato, pero sí con opción de responder la llamada lo más pronto posible. Yo voy a estar a cargo del curso estas próximas 3 semanas y hoy pues vamos a iniciar. Bienvenidos todos. Antes de empezar con la clase de hoy, pues solo hacer la bienvenida, pues solo les recuerdo que tenemos asignaciones para entregar. Tenemos dos actividades y un foro. Y por favor, los motivo a que en cuanto tengan el tiempo de empezar a hacer, empiecen a trabajar. No dejen todo para el último día, por favor, porque de repente hay dudas, de repente algo falla en la plataforma y así no se evitan el poder tener algún tipo de problema, ¿verdad? O si tienen alguna duda, pues la podemos solventar incluso antes de, para que estén tranquilos y cómodos con el desarrollo del curso. Pues bien, sin más, demos inicio a la clase de hoy. La clase de hoy es puramente introductoria, como ustedes habrán podido ver en el material. Pues se basa principalmente en la discusión de qué es medición, qué es un método y cómo trabajar o cómo en algún momento poder representar o analizar el estudio o el análisis de un método de trabajo. Ok, el curso de medición y métodos, como dice su programa del curso, aborda técnicas y procedimientos básicos que utilizamos para aumentar la productividad industrial a través del desarrollo de capacidades de ustedes como estudiantes y la aplicación de herramientas de análisis y síntesis de soluciones que requieren para la introducción de mejoras sistemáticas en los procesos, orientadas a mejorar la eficiencia de las operaciones. En otras palabras, el curso, como dice acá, representa en esencia la búsqueda de la mejora continua. Todo lo que en algún momento nosotros podemos analizar u observar, tenemos la posibilidad de poderlo mejorar. Y esa es la idea del curso. Durante el desarrollo del curso, ustedes van a poder afianzarse de algunas herramientas que les van a ayudar a poder mejorar cualquier actividad que ustedes estén analizando. Aquí vamos a hablar acerca de elaboración de diagramas, de estudios de tiempos, de estudios de movimientos. Todo aquello que nos provea de alguna manera algún tipo de herramienta para hacer análisis lógicos de procesos, tanto productivos como administrativos. La idea fundamental y el objetivo de este curso es que a través de estas herramientas podamos mejorar cualquier situación de trabajo, entiéndase, cualquier método o procedimiento existente y que lo podamos llevar a un nivel más eficiente. Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer esta noche, que agradecería que alguno de ustedes pudiera contestarla, ¿qué entendemos por medición? ¿Qué es medición o qué es medir? Alguien que pudiera dar una definición al concepto, ¿qué es medir? Hacer por micrófono, tal vez por escrito, pero me gustaría ver su participación. Ingeniero, buenas noches. Les saluda Carlos Linares.
Carlos, buenas noches. Considero que medición es el acto, ¿verdad? De calcular o tener el valor exacto de algo o de un objeto, ¿verdad? En este caso. Muchas gracias, Carlos. Así es, nosotros elaboramos la acción de medir o hacemos medición de algo que queremos en algún momento conocer dentro de sus parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, altura, peso, longitud, volumen, son parámetros o aspectos que nosotros vamos a medir. Eso quiere decir que de alguna manera son cuantificables. Cuando nosotros logramos medir algo, lo podemos analizar. De hecho, Galileo decía que todo debería ser medible y lo que no es medible lo debemos hacer medible. La idea es que mientras nosotros podamos medir algo, vamos a poder tomar decisión sobre él. Pero algo que no medimos, simple y sencillamente se puede salir de nuestras manos. Entonces, la medición es eso, es poder tomar lectura de algún parámetro que nosotros queremos conocer. Y el siguiente concepto es el método. ¿Qué es un método? A ver, ¿alguien más que quiera participar y que me diga qué es un método? Noches, ingeniero. Buenas noches, Herbert, ¿verdad? Sí, así es. Con respecto al método, yo considero que es tal vez como un modo, una serie de pasos para llegar a un resultado o a un fin. Por su participación, Herbert. Así es, un método es conjunto de pasos, un conjunto de operaciones cuya combinación nos va a llevar a obtener algún fin o un resultado esperado, ¿verdad? Eso precisamente es un método, es un conjunto de pasos, una receta, un procedimiento, es un método. Es la manera como hacemos las tareas o como realizamos una actividad. Eso es precisamente lo que se trata este curso. Cuando hablamos de medición y métodos, hablamos de la manera en que vamos a cuantificar que vamos a calificar una actividad o una operación de trabajo con la finalidad de mejorarla. Entonces, todos, es una de las más importantes técnicas del estudio de trabajo y que se basa precisamente en el registro y en el examen crítico y sistemático de la metodología existente y proyectada para utilizada para llevar a cabo una tarea o una operación. Cuando hablamos de que se basa en un registro y un examen crítico, es porque nosotros debemos anotar todas y cada una de las características o de los pasos o de la secuencia que conlleva la realización de una tarea. Registrar todo lo relacionado a una tarea es hacer una anotación todo lo que conlleva hacerla, ¿sí? Y examinarla crítica y sistemáticamente es hacer un análisis objetivo, pero profundo, ¿sí? Nosotros muchas veces hablamos de crítica, seguramente asociamos la crítica con algo negativo, pero en este caso criticar va a ser examinar a tal profundidad que vamos a poder llegar hasta el origen de las tareas, el origen de las cosas. Eso es lo que pretendemos a través del estudio de métodos. Observar, pero no solo observar, registrar y analizar críticamente. Vamos a ver. William dice que el método utiliza herramientas para realizarse razonamiento y materiales. El método está dirigido a cumplir con un fin o una meta y también tiene lógica o estructura. Es correcto, William. Los métodos deben de traer una estructura y deben de tener una secuencia lógica.
Evalúen ustedes las actividades que realizan. Evalúen ustedes si tienen personal a su cargo. Vean la manera en que hacen las tareas. Las tareas tienen una secuencia lógica con la finalidad de alcanzar un resultado de la manera más rápida o de la manera más eficiente. Eso es precisamente un método. El alcance del análisis de métodos no solamente es observar una tarea, sino que comprende también el hecho de diseñarla, formular y seleccionar de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y especialidades necesarias para lograr manufacturar o procesar un producto después de que han sido elaborados los diseños de planos de trabajo en la sección de ingeniería o de diseño del mismo. Pero vean, este punto es lo más interesante. Es que no es simplemente el observar, sino que el estudio de métodos incluso puede llevar a diseñar formular con la mejor combinación de procesos, de herramientas, de equipos y principalmente de habilidades para lograr hacer una tarea. Cuando hablamos de especialidades, no solo hablamos de técnica, hablamos de conocimiento y de habilidades. Que todo esto se debe combinar de tal manera que podamos tener entonces una mejor propuesta para la realización de una actividad o una mejor propuesta para la realización de un método. Esto corresponde a lo siguiente. El mejor método debe enlazarse con la mejor técnica y las mejores habilidades posibles. Van a analizar una actividad, deben de hacerlo encontrando la mejor técnica y la mejor habilidad. La combinación de estos van a hacer que ustedes tengan el mejor método de trabajo. Cuando nosotros hacemos un análisis de métodos, debemos de realizar una secuencia de actividades que nos van a dar como resultado el tener un nuevo método de trabajo. Y estas van desde seleccionar la tarea que ha de ser estudiada, ese es el primer punto, ustedes seleccionan la tarea que van a estudiar, registran toda la información relacionada con esa tarea, examinan críticamente lo registrado y a través de este análisis ustedes van a idear uno o varios métodos propuestos para realizar esa tarea. Ustedes tengan ya uno o varios métodos propuestos, van a definir el mejor de los métodos para poderlo establecer y después de eso viene la tarea que tal vez es la más complicada, mantener el nuevo método. Entonces, si se dan cuenta, no es solo decir, bueno, voy a analizar tal situación, tal tarea. Y voy a mejorarla. El trabajo, el análisis es más completo. La tarea, registrar toda la información, hacer un examen crítico de lo que están registrando, plantear diferentes caminos, establecer el camino adecuado o el conveniente y buscar una manera de mantenerlo y de hacerlo sostenible. Ese es el verdadero reto de hacer análisis de métodos. El análisis de métodos parte del análisis de operaciones. Lo primero que nosotros vamos a hablar durante este curso es del análisis de operaciones. Pero para eso debemos entender cuál es la diferencia entre una operación y un proceso. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una operación y un proceso? ¿Cuál creen ustedes que es? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo considero que la operación va a ser parte de un proceso, o sea, el proceso conlleva una serie de operaciones y una operación solo es una parte de todo el proceso. Ok, muchas gracias. Es correcto. La operación es una actividad
es parte de un proceso. El proceso es un conjunto de operaciones que nos van a dar como resultado un producto, un servicio. Mientras que la operación como tal solo es una actividad que está directamente relacionada con un proceso completo. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros acá es analizar operaciones. Quiere decir que vamos a agarrar un proceso y del proceso vamos a tomar una actividad y esa es la que vamos a analizar en un inicio. Las operaciones las podemos analizar desde cuatro aspectos diferentes. Como dice acá, el análisis de operaciones es el procedimiento empleado por el analista de métodos para analizar todos los elementos productivos y no productivos de una operación con vistas a su mejoramiento. Y lo vamos a hacer desde cuatro aspectos diferentes. Desde el hombre, considerando al hombre como la persona que realiza la actividad. Ustedes saben que si hablamos de actividad, vamos a hablar incluso de posición o puesto de trabajo. La persona debe cumplir con un perfil, debe cumplir con ciertos conocimientos, habilidades o destrezas para realizar esa operación. Entonces, parte del análisis de operaciones es verificar si la persona que realiza la operación es la persona idónea para esa operación. En todo su conjunto, ¿verdad? En conocimiento, en técnica, en habilidad, en destreza. Que cumpla exactamente con todas las características que requieren para que se realice esa operación. Y cómo la realiza, ¿verdad? Segundo, desde el aspecto maquinaria. La maquinaria que está asociada a esa operación. ¿Qué tipo de maquinaria es? Si es la mejor maquinaria, si hay una versión que podemos utilizar que nos va a ahorrar más tiempo. Si hay otra maquinaria que facilita la tarea, también lo vamos a analizar desde el punto de vista de las herramientas. La diferencia fundamental entre una máquina y una herramienta es que la máquina está destinada a hacer un tipo de tarea y la herramienta la podemos utilizar nosotros para hacer diferentes tareas. Por ejemplo, una máquina, una licuadora, por ejemplo, su función es licuar, ¿verdad? O batir. Es que un destornillador nos sirve para utilizarlo en cualquier situación. Obviamente destornillar, pero no solamente una actividad específica, sino podemos destornillar en cualquier lugar. Y el cuarto aspecto desde el que vamos a analizar una operación es el lugar de trabajo. El ambiente de trabajo, el lugar. Cuando hablamos de lugar de trabajo, hablamos de iluminación. Hablamos de ruido, hablamos de ventilación, hablamos de temperatura del lugar, hablamos de condiciones de trabajo, condiciones ergonómicas, por ejemplo, altura de silla, distancias de los objetos, todo lo que haga que la operación sea más sencilla y que sea confortable. Entonces, cuando nosotros hacemos un registro de todas las actividades que conlleva hacer una operación, lo vamos a hacer desde estos cuatro aspectos, ¿verdad? Cuando decía en la secuencia de actividades para analizar un método y para mejorarlo, decía seleccionar la actividad o la operación y después hacer un registro de todo lo que conlleva la realización de la misma, desde esos cuatro aspectos: hombre, máquina, herramienta y lugar de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es obtener toda la información relacionada con el volumen de trabajo previsto, la duración del trabajo, la posibilidad de algún cambio y el contenido del mismo trabajo, el contenido de obra. Con eso vamos a determinar cuánto tiempo y esfuerzo se debe dedicar a mejorar el método actual. Y entonces vamos a planear un nuevo método de trabajo. La idea es que nosotros podamos todo lo que conlleva una actividad, para que podamos determinar si verdaderamente el volumen de trabajo, la carga de trabajo es adecuada para realizar esa operación. Por eso es que lo hacemos desde los cuatro aspectos que les mencioné. Porque
Podría ser que encuentren ustedes actividades donde haga falta algún tipo de conocimiento, algún tipo de capacitación o alguna habilidad que no se tenga y que a través de una capacitación podamos, bueno, ustedes mejorar ese aspecto y al final de cuentas mejorar el método de trabajo. Solo con cambiar un aspecto, ¿verdad? O desde el punto de vista de maquinaria, encontrar de repente una máquina que sea más eficiente o más rápida o mucho más moderna, que facilite el trabajo y que eso haga que la producción del mismo se incremente. O desde el punto de vista de herramienta, darle todo lo necesario al colaborador para que él pueda hacer su trabajo. Y cuando hablamos de herramientas, no solo hablamos de las tangibles, ¿verdad? Como las que conocemos, destornillador, un bolígrafo o una computadora. También hay herramientas no tangibles, como por ejemplo el correo electrónico, es una herramienta de trabajo. Muchas veces, yo me recuerdo que he llegado, un par de veces llegaba a empresas a trabajar y cuando me asignaban mis usuarios o mi correo electrónico, pasaba 1 o 2 semanas antes de que lo hicieran y era parte importante de mi trabajo. No podía yo desarrollar mi trabajo al 100% porque me faltaba una cuenta, me faltaba un acceso, me faltaba un correo. Entonces, el brindar las herramientas necesarias y en el momento preciso nos puede ayudar a tener un mejor método de trabajo. Y obviamente el de trabajo, ¿verdad? La distribución, el ambiente, que sea cómodo, que sea seguro, que tenga todo lo necesario para hacer nuestras actividades, también nos va a ayudar a trabajar de la mejor manera. Dentro del contenido de esta semana, vamos a hablar de los 10 enfoques que son necesarios para el análisis de operaciones. El primero de esos enfoques es el que se conoce como la finalidad de la operación. El poder entender o comprender de por qué. O el por qué la persona que está haciendo la actividad que nosotros estamos analizando la hace. Es muy importante que las personas sepan por qué hacen su trabajo. Cuando logramos comprender el por qué, es más fácil el cómo. ¿Sí? Si yo sé la importancia de la tarea que yo hago, la voy a hacer más eficientemente. No es solo el proceso, lo tengo que hacer, no, sino que si a mí me explican cuál es la finalidad de la actividad que yo hago, al comprenderla, voy a trabajar de la mejor manera. Entonces, a eso se refiere la finalidad de la operación. Analizar una operación, hacer un método de trabajo, requiere que nosotros comprendamos del por qué se hace esa operación que vamos nosotros a analizar. Lo segundo es que podamos comprender, establecer el diseño de la pieza o del formato o del proceso en sí que estamos analizando, ¿sí? El diseño es importante. No solo comprender el por qué lo hago, sino estar conscientes que tengo el mejor diseño y que hace que el trabajo que yo realice sea el mejor. Porque cuando nosotros planteamos un nuevo método, es muy probable que con este. Entonces, es importante que conozcamos y que establezcamos el mejor diseño para realizar nuestra tarea. Tercero, debemos de tomar muy en cuenta tolerancias y especificaciones. En todo sentido y en todo aspecto, en todo terreno. Tolerancias y especificaciones no solo para la producción de un artículo, de un objeto de calidad, sino también un documento para un servicio, que sean las tolerancias adecuadas, las especificaciones precisas y que todos estén el por qué se deben de realizar. Ya vamos a ver más adelante que también a veces es importante tener tolerancias y especificaciones, pero
poder dar cierto margen de confiabilidad a las personas, no ser demasiado estrictos. Cuando somos demasiado estrictos, podemos entorpecer eso con nuestra metodología de trabajo. También dentro de esto es la elección del material. Este es uno de los primeros puntos que se debe considerar, pues en estos tiempos es bien difícil escoger el material correcto, porque hay una gran variedad de él. Vivimos en un mundo donde lo que nosotros querramos está en parte del mundo. Ahí es conseguir el material. El poder elegir ese material correcto. Dentro de toda la gama de posibilidades, digamos, y el mejor no siempre va a ser el más caro, ni va a ser el que esté a más inmediata disposición, sino que el que mejor se adapte al proceso que nosotros estamos realizando. Ya les hablamos de materias primas para la elaboración de un producto, insumos para para un producto, para un servicio, o algún tipo de herramienta que sea útil, ¿verdad? Para la realización de la tarea. Eso como tal también tiene que ser una parte importante. Cuando nosotros analizamos, debemos de comprender no solo la actividad, sino por qué es parte del proceso que nosotros estamos observando. ¿Cuál es la importancia de nuestra actividad dentro del proceso completo? Aquí dice proceso de manufactura, pero cuando hablamos de proceso hablamos de cualquier. Puede ser un proceso de elaboración de un servicio, puede ser la elaboración de un documento. Entendamos el porqué. El siguiente aspecto, y que es muy importante, es que seamos capaces de poder definir y preparar nuestras herramientas. La preparación y la herramienta va a ser fundamental para un método de trabajo. Cuando hablamos de preparación, es tener todo disponible cuando disponemos a hacer una tarea. Que tengamos materiales, que tengamos herramientas, que tengamos disponibilidad de maquinaria, todo listo para podernos herramienta adecuada para poderla hacer, que esté disponible para que la podamos utilizar. Eso es algo muy importante. Es un aspecto relacionado directamente con la operación y con la actividad. No podemos nosotros tener o hacer una actividad más eficiente si no nos tomamos el tiempo de preparar la herramienta adecuada o de tener la herramienta. Es como que si nosotros quisiéramos sentarnos a realizar una tarea y no tenemos conexión a internet. Si es una herramienta fundamental para poder realizar nuestra tarea. O si lo que estamos analizando es una tarea en un taller, que no tengan la llave específica, un destornillador, o que no tengan algún equipo, con algo que no. O empezar muchas veces alguna tarea en específico. Entonces, esto es parte importantísima en el análisis de método. Otro aspecto importante son las condiciones de trabajo. ¿Bajo qué circunstancias se está llevando a cabo la tarea que se está evaluando? ¿Sí? Iluminación, ventilación, temperatura, ruido, ambiente de trabajo. ¿Sí? El ambiente de trabajo incluso va en función de la cantidad de personas que hay en el lugar. La teoría dice que nosotros en una tarea administrativa, por ejemplo, deberíamos estar a 1,50 m de la siguiente persona que trabaje cerca de nosotros. Eso es para nosotros una condición, pues, cómoda de trabajo y que podamos desempeñar nuestras tareas de la mejor manera. O pensar también en condiciones de trabajo como el estar todo el día de pie o todo el día sentado. ¿Cómo esto influye directamente o indirectamente en la actividad que realizamos? Incluso cuando hablamos de este tipo de condiciones, de trabajar de pie o sentado, muchas veces lo que se sugiere es que se pueda alternar
la altura de la mesa de trabajo sea tal que podamos estar de pie o sentados, para que la fatiga de la persona que realiza la actividad sea menor. Pero eso es algo que se puede determinar únicamente a la hora de analizar la tarea. El otro aspecto importante es el manejo de los materiales. ¿Cómo se manejan estos hasta el momento que llegan con nosotros? ¿O cómo las maneja la persona a la que estamos evaluando la actividad que realiza? Cuando hablamos de manejo de materiales, hablamos de rotación de materiales, hablamos de uso, que le estemos dando el uso óptimo y que podamos y que se esté rotando de la manera más adecuada. Y el último de los 10 enfoques es la distribución del lugar de trabajo. Que tengamos todo a la mano. Que la operación se desarrolle de una manera continua, que no hayan paros, que todo esté localizado de tal manera que lo podamos alcanzar, que lo podemos tener y utilizar en el menor tiempo posible. Y en la manera más oportuna. Que tengamos todo al alcance de nuestras manos. Cuando hablamos de una distribución, que sea una buena distribución y que no sea un desorden total, ¿verdad? Sino que todo esté adecuado, justo y en el lugar indicado siempre, para que lo podamos utilizar de la manera más eficiente. Prácticamente de esto, eso es lo que se habla en la primera. De esto está la primera tarea. La primera tarea les pide a ustedes que elijan una actividad y que utilizando los 10 enfoques la evalúen sistemática y críticamente. Ya vimos también de que la tenemos que analizar desde cuatro aspectos diferentes, ¿verdad? La máquina y el lugar. Pero principalmente la tarea se enfoca en que ustedes elijan una actividad y utilicen los 10 enfoques para poder analizar esa actividad y determinar si el método que están utilizando es el más adecuado. No sé si alguien tiene alguna duda del contenido de esta semana y de las actividades que hay que hacer, tenemos unos minutos para poder discutir. Buenas noches, yo sí tenía una duda, ingeniero. Buenas noches, Herbert, día. Con respecto a la tarea número uno, yo estaba leyendo de que se tiene que presentar en un cuadro, ¿eso es así? Lo de estos Así 10 es. pasos. Así es, que ustedes hagan un cuadro en Excel, un cuadro, una tabla en Word, como ustedes la quieran armar, donde enlisten los 10 enfoques y que la tarea que ustedes eligieron la puedan contrastar contra lo que dicen los 10 enfoques. Puede ser que alguno de los enfoques no tome participación en la tarea como tal. Entonces, pues obviamente no solo lo indican, pero no va a tener un análisis. Entonces, la idea es que ustedes puedan armar una tabla, una especie de matriz donde se puedan ver cómo intervienen los 10 enfoques en la actividad que ustedes eligen. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ingeniero, una preguntita. Sí. Por ejemplo, si hay dos sucursales o más, ¿verdad? Y se hace este análisis de métodos en la empresa, ¿será con la finalidad de unificar procesos o ver qué deficiencias o puntos de mejora tiene alguna agencia o centro de negocio? Ok, esto es interesante, Ángel, porque si usted tiene sucursales o tiene diferentes centros de negocios, como usted menciona, con actividades similares
que en teoría deberían de ser iguales, usted puede analizarlas por separado, a ver cuál de esos métodos es más eficiente. Y lo primero que le diría es que trate la manera de hacer un estándar y que en todas las sucursales funcione de la misma manera. Usted encuentra en alguna sucursal el mejor método, adóptenlo en las demás. Después de que lo adopte, vuelva a analizar ese método y mejórelo. Entonces, ya no solo tiene un estándar, sino que posterior a ello va a tener mejora continua. Pero sí, si usted tiene sucursales, la idea es que sus métodos sean iguales en cada una de las sucursales. Porque le doy un ejemplo, independientemente de la agencia del banco a la que yo vaya, yo espero la misma atención. Y eso es porque el método está estandarizado. Los procedimientos están estandarizados. Entonces, si usted tiene sucursales, el análisis de métodos es ideal para que usted pueda estandarizar. Muchas gracias, ingeniero. No sé si a todos tuvieron la oportunidad de revisar las asignaciones de esta semana. La primera es la que les acabo de mencionar, del análisis de un método de trabajo. Y la segunda es que ustedes tienen que escribir un artículo, y ahí está el tema que se les da para escribirlo. Solo para que estemos claros con las instrucciones, el artículo debe estar y debe de tener una página en toda su realización. El artículo en sí es una página. La tarea consta de páginas, porque es una página de artículo y una página de bibliografía. Solo para que estemos claros con eso, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Sí, yo había tomado como que sí había que hacer las dos páginas de contenido, pero gracias por la aclaración. Ok, sí, es una sola página de contenido. La idea es de que ustedes puedan recabar la información y sentarse a escribir y que de alguna manera lo vayan sintetizando para lograr tener una página de artículo. Esa es la segunda actividad de esta semana. Dudas, pues como les decía al principio de la conferencia, pues me pueden localizar por WhatsApp o por correo electrónico, con mucho gusto. Estaré atento a lo que ustedes necesiten durante la semana. Tengo entendido que tienen como fecha límite de entrega de tareas hasta el día lunes. Si no estoy mal. Entonces, solo, por favor, la recomendación es que no lo dejen todo última hora, sino que traten la manera de que conforme vayan teniendo tiempo, ir subiendo sus tareas para que no los agarre todos el último día, ¿no? Si no tenemos más dudas o algún comentario al respecto, pues les agradezco a todos el estar conectados. Gracias por tener este primer acercamiento, esta primera clase del curso. Les recuerdo que estoy en total disposición de atenderles por los métodos o los medios de comunicación que tenemos asignados. Y pues les deseo a todos una muy buena noche y éxitos en esta primera semana. Del resultado de esta primera semana va a depender bastante, ¿verdad? Entonces, como decimos acá en Galileo, en Facti, con ganas y vamos para adelante, ¿verdad? Tengan todos muy buena noche. Gracias por estar presentes. Gracias. Feliz noche, ingeniero. Ya, buenas noches. Noches.